vamos a entregar 114 subsidios de vivienda a igual número de familias afiliadas a la caja de compensación. Se presentaron 250 familias, después de hacer los cruces correspondientes y mirar el presupuesto que teníamos, salieron 114 beneficiarias, que para nosotros es seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad, pero sobre todo a que las familias afiliadas a la caja tengan cumplido el sueño de tener casa propia. Una de las características es que los recursos son propios de Confacesa. Sí, esto es nuestro propio fondo de vivienda con los recursos que los empresarios pagan puntualmente a la caja todos los meses. Se hacen unos cortes y se destina un porcentaje para este fondo. Hoy podemos entregar estos 114 subsidios de vivienda que tienen un valor promedio de 14 millones de pesos cada uno. Las personas que no salieron beneficiadas en esta oportunidad, ¿qué invitaciones hacen? Bueno, las personas que no salieron beneficiadas tienen o pueden postularse a partir del 1 de noviembre, que se abre la nueva convocatoria, y uno de los de las variables que le da puntaje para poder acceder es el número de veces que se postulan. O sea, que si ya se postularon anteriormente y se vuelven a postular, ya van ganando mucho más puntaje. Este es uno de los beneficios que tiene el programa y esperamos que a día 30 de diciembre de este año estaremos entregando alrededor de 200, 300 subsidios más. ¿Estos subsidios que se van a entregar hoy, hasta cuánto asciende? El valor promedio es de 14 millones de pesos.